Él es la hacha that tries to split y quiere compartirnos en mitad. Destroy us. Destruirnos. Here in these verses, aquí en estos versículos, we have four important instructions. Tenemos cuatro importantes instrucciones for how to work it out. De cómo poder lidiar con el problema o resolucionar el problema. How to keep that wedge from getting in. De mantener eso. Okay. So on that top line, de esa hacha que no sé, no nos aparte. You're written on page 5, how to work it out. Ahí en esa línea es cómo resolver el problema. Escriba cómo resolver el problema. And so down on number one. Entonces, el número uno. We want to see these four areas. Number one. Queremos ver estas cuatro áreas. Is to be open and honest. Es de ser abierto y honesto. So number one. So el número uno. Ser abierto and honest. Y honesto. Número uno. What does it say in verse number 25? ¿Qué dice el versículo 25? In my English it says, en inglés dice, we must put off falsehood and speak truthfully. Desechando la mentira y hablando la verdad. Okay. So number one. So el número uno. To be truthful. De hablar la verdad. To be open. De ser abierto. And honest. Y honesto. You can write verse number 25. Y ahí puede escribir el versículo número 25. To be open and honest. Y el número uno escriba versículo número 25 de ser honesto y abierto. Do you know how the enemy works? ¿Usted sabe cómo trabaja el enemigo? He works in secrets and in darkness. Él trabaja en secretos y en la oscuridad. He works with lies. Él trabaja con mentiras. In John it says that he is the, dice, the father of all lies, that he's a liar. Padre de la mentira porque él es mentiroso. And he tempts us. Y él nos tenta. To not be honest. Para que no seamos honestos. De no ser abiertos. We think if we tell the truth, nosotros pensamos que si decimos la verdad, I'll be in big trouble. Yo voy a estar en un or if we talk about how I really feel, o si hablamos de cómo yo en verdad me siento, que vamos a estar en problema. But the Bible also says about the truth that if you know the truth, pero la Biblia dice que si conoces la verdad, is going to set you que la verdad os hará libre. Amen. So número uno, in order to keep that wedge out. Para uno poder mantener esa hacha fuera de su matrimonio. To be open and honest. Tiene que ser abierto y honesto. Adam and Eve. Adam y Eva. Before sin. Antes de que pecaran. The Bible says that they stood before one another. La Biblia dice que ellos estaban al lado del uno al otro. It says that they were naked. Que ellos estaban desnudos. And they were not ashamed. Y ellos no sentían ninguna vergüenza. Yeah. That was before sin. Eso fue antes del pecado. After sin, they started putting clothes on. Después del pecado, entonces comenzaron a ponerse ropa. But when there was no sin, pero cuando no había ningún pecado, they stood before each other. Ellos se paraban al lado, estaban juntos. They were naked. Y estaban desnudos. Open and honest. Y estaban abiertos y honestos. Transparent. Eran transparentes. And they were not ashamed. Y ellos no tenían ninguna vergüenza. If you want the enemy to be defeated, si tú quieres derrotar el enemigo en tu matrimonio, it'll happen, tiene que suceder through openness and honesty. A través de la honestidad, by being de estar truthful, abierto. The enemy will be defeated. El enemigo será derrotado. It's when we begin to operate in half truths. Es cuando comenzamos a operar en media verdad y en mentiras. That the enemy has a foothold. Que es cuando el enemigo tiene una entrada. Right, so number two. Entonces el número dos. This is how to be able to work it out. Number two. Cómo poder resolver el problema. El número dos. It says in verses 26 to 28. Dice en el versículo 26 al 28. It says, don't let the sun go down. No dejes que el sol se vaya sobre vuestro enojo. While you're still angry. Mientras estás enojado. Okay. So do you understand that? Entonces entiende eso, esa frase. Don't let the sun go down. No deje que el sol se venga sobre vuestro enojo. So the idea here is. So la idea aquí es. Is to stay current. De estar. To la not idea let, aquí es to, de estar siempre al tanto. To not let things pile up. De no dejar que las cosas se acumulen. Don't let things pile up. No dejes que las cosas se acumulen.
So number two, if you want to write this, don't let issues pile up. No dejes que los problemas se acumulen. Don't let issues No dejes que los problemas se acumulen. Verses 26 and 28. Do you know the saying? ¿Usted conoce el dicho? That it was a straw that broke the camel's back. Que fue una pajilla que rompió la espalda de un camello. ¿Usted conoce ese dicho? That a straw broke the camel's back. Que fue una pajilla que quebró la espalda de un camello. I'm not sure the origin, you know, like where that originally came from. No sé de dónde eso viene. It's something I have heard. Okay. Pero es algo que yo he escuchado. I guess it's not a story from Honduras. No, es una historia de Honduras. But here's what this means. The straw broke the camel's back. Que la pajilla rompió la espalda del camello. The idea is that, la idea es que that a camel is supposed to carry que un camello está para cargar to carry things. De cargar cosas, cargar pesado. To transport loads. Y transportar pesadura, cosas que pesan. So then, entonces, if it is that they're carrying straw, so si está cargando pajillas, the camel has a heavy load on it. Entonces, la camello tiene una carga pesada. And it's like, then, one additional straw, y una pajilla adicional, the camel is overloaded. Entonces el camello está muy lleno. So it's one straw, so es una pajilla, that broke the camel's back. Que rompió la espalda de un camello. So it meant that he was carrying too much stuff. So que él estaba cargando muchas cosas ya. So la gota, the idea there is, in Spanish is la gota que derramó el vaso. Spanish is la gota que derramó el vaso. That one drop was the one that overfilled the cup. Oh, that's it. Okay. Forget the camel. One drop, okay? Yeah. I like that. One drop overflowed. Yes. Thank you, Pedro. That's good. That's good. Okay. One drop. That's what this is. Eso es lo que eso significa. 26 to 28. 26 al 28. Don't let things pile up. No dejes que los problemas se acumulen. Don't let el número dos escriba. No deje que el problema se while you're still angry. No deje que el sol se vaya sobre vuestro enojo. Que no se vaya el sol sin haber resuelto su problema. If there's something to talk about, so si hay algo de qué hablar, talk about it. Hable de ello. And maybe it's late at night and the sun's puede que sea tarde en la noche y el sol ya se ocultó. Say, let's talk about this tomorrow. Hablemos de esto mañana en la noche. Schedule that time to talk. Entonces déjelo con mañana en la noche. All right? Okay. So this is how entonces, así es to work things out. Nosotros trabajamos para encontrar una solución. To be open and honest. De ser abierto y honesto. To not let things pile up. No dejar que las cosas se sobreacumulen. Número 3. In verse number 29, the idea is to attack en el versículo 29, not the person. La idea es de atacar el problema y no la persona. Amen. So, amen. Número 3, versículo 29, attack the atacar problem, el problema y no la persona. Amen. Verse number 29. Versículo 29, atacar el problema y no la persona. Versículo 29. So it says in 29, don't let any unwholesome talk come out of your mouths. 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Attack the problem. Entonces ataque el problema. Not the person. No la persona. Where did Pamela go? ¿Para dónde se fue Pamela? Well, you come and stand with me, okay? Puedes venir a pararte aquí al lado mío. You be Pam, okay? So, or this should be okay with anybody. It doesn't have to be mate, okay? It's like when there is a problem. So cuando hay un problema, it be identify the problem. Usted identifica el problema. And don't let it be a wedge between you. Y no dejes que sea una hacha entre medio de ustedes. Here's where in our conversation many times. Y aquí es donde en nuestras conversaciones frecuentemente sucede. We'll point our finger and we'll use señalamos
nuestros dedos y decimos que tú fuiste que dijiste eso. Say, if only you would do this, so si tú llegarías a hacer esto, si tú fueras hecho esto, no fuéramos tenido este problema. Here in attacking the problem, y atacar el problema, no la persona. Verse 29. Versículo 29. Don't let any unwholesome talk come out of your mouth. No decir ninguna palabra deshonesta en nuestras bocas. It'd be saying, I'm not sure what's going on here. Entonces dirías, no sé qué es lo que está sucediendo aquí. But we're going to put this problem out here. Pero vamos a poner este problema aquí en este lado. We're going to be a team. Y seremos un equipo. And together we're going to attack this problem. Vamos a atacar este problema. We're not going to let it get between us. No vamos a dejar que ese problema se ponga entre medio de nosotros. So we would affirm our commitment. Entonces vamos a firmar nuestro compromiso con cada uno. We're going to figure this thing out. Y vamos a encontrar una solución. We're not going to let the wedge get between us. No vamos a dejar que la hacha nos aparte. Split us apart. We're going to put the problem out here. Vamos a poner el problema en este lado. And together we're going to attack the problem. Y juntos vamos a resolver el problema. With that, I'm attacking the problem. Con eso yo estoy atacando el problema. Not the person. No la persona. Amen. 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 Es el número tres. And then number four. Is to act, don't react. El ser número cuatro. Act, don't react. Actúa y no reactúa. Okay. Reacciones. Or respond. O responda. Respond, don't react. Responda y no reacciones. Don't react. Okay. Responses are positive. La respuesta o cuando respondes es algo positivo. Reactions are usually negative. Y reacciones usualmente son negativas. You ever heard about a knee-jerk reaction? ¿Ha escuchado de un a knee-jerk reaction? Una reacción de Have you gone to the doctor? So una reflexión he's checking your reflexes, right? La reacción de su rodilla. This is a knee-jerk reaction. So cuando usted le da aquí, reacciona de un solo. Okay. So oftentimes, frecuentemente, when something happens, cuando algo sucede, we do a knee-jerk reaction. Nosotros hacemos una reacción de la rodilla. Quick to do something. Que reaccionamos de un solo, sin pensar. The wise thing to do. Y la cosa sabia de hacer. Is to stop. Es de detenerse. And think. Pensar. And plan y planear for what's the right response. ¿Cuál es la correcta respuesta o la manera correcta de responder? Responder son respuestas positivas. Reactions are negative. Y las reacciones rápidas son negativas. Okay. So, tell me, entonces dígame, these are the four ways now. Estas son las cuatro maneras out of Ephesians 4. De Efesios 4. The second lesson around conflict. La segunda lección alrededor de conflictos. How it is that we can work it out. So, ¿cómo es que nosotros podemos encontrar una solución? Tell me what your takeaway is. Dígame qué es lo que usted se va a llevar esta noche. Out of those four, de estos cuatro, what really stands out for you? ¿Qué es lo que le sobresale a usted? ¿Qué es lo que se presenta más? Es libre, siéntanse libre para compartir. Okay. For me, para mí fue number two and four. El número 2 y el número 4. Okay, tell me more. Dígame más. Why? ¿Por qué? Often, porque this, frecuentemente often frecuentemente no, I don't think that yo no pienso, yo solo reacciono. If I get mad, so right si me enojo, yo no espero. Right away, de un solo a tu knee-jerk reaction. So, I think that's why. Y pienso que es por eso. Okay. So what, like out of that, what could? So de eso. What could help you? How could ¿qué es lo que le puede ayudar a usted? How could you help yourself? ¿Cómo usted se puede ayudar a usted misma? Right now, I'm ahora mismo estoy pensando. Maybe think by 30. Tal vez pensar por 10 minutos. And next day, talk about y el día siguiente hablar del problema. Give it some time. Dale some tiempo. Time. Okay, yeah. Está bien. All right, very good. Who else? Alguien más. Yes. A mí me gustó el número 3. I like number 3. Yeah, porque because podemos ver que we can see cuando nosotros tenemos problemas when we have a problem,
Ahí es donde el enemigo, that's where the enemy aprovecha, takes advantage a meterte cizaña and tener, starts giving you so many things in your mind. Para que, en vez de, solucionar el problema, so instead of coming with a solution, más incrementa, you make more problems, more conflicts. Entonces, es un buen mensaje este. This is a powerful message. Que no atacar a la not persona, to attack the person, sino el problema, but the problem. Porque si atacamos el problema, no la persona, because if we attack the problem, not the person, estamos atacando el enemigo. We attacking the enemy.